A continuación, concierto para trompa y banda sinfónica, titulado Connection, que el compositor Óscar Navarro dedicara a Salvador Navarro Martínez. No son familia, es una mera coincidencia de apellidos. Salvador Navarro Martínez la estrenó en el Auditorio Nacional en Madrid con la Orquesta Nacional de España. Es una obra de gran colorido, en un solo movimiento, con unas mínimas pausas, dividida en una gran introducción seguida de cuatro secciones: marcha, scherzo, lento y gran final. Salvador Navarro, tiene un brevísimo currículum suyo, inicia sus estudios musicales en la banda primitiva de Llíria, Valencia, que continúa en los conservatorios de Valencia y de Madrid y en el Mozarteum de Salzburgo, en Austria. Solista con la Orquesta Nacional de España, con la Orquesta de Extremadura, con diferentes orquestas y bandas, profesor de trompa en varios conservatorios, ha sido presidente de la Asociación Española de Trompistas y del Ateneo de Llíria. Actualmente continúa siendo el solista de trompa de la Orquesta Nacional de España. Connection, concierto para trompa y banda sinfónica de Óscar Navarro. Solista, el maestro Salvador Navarro, al que recibimos como el director de la banda, maestro Vicente Soler Solano. Thank you.
Thank you.
Momento rogamos la presencia en el escenario del teniente de alcalde, concejal de servicios sociales del Ayuntamiento de Badajoz, don Antonio Cava Casillas, para que efectúe la entrega de un cuadro conmemorativo al solista Salvador Navarro, cuya presencia rogamos también en el escenario junto a la del maestro Vicente Soler Sola. La imagen de nuestro emblemático monumento de la Puerta de Palmas de nuestra ciudad. También el maestro Soler va a proceder a la entrega de grabaciones discográficas llevadas a cabo por nuestra banda. La banda con los niños de Badajoz, el segundo disco es Espíritu Extremeño, el tercero Pasión por una ciudad y el cuarto y último Badajoz en Navidad. Grabaciones discográficas de nuestra banda. Muchísimas gracias a don Antonio Maracasillas y nos despedimos en este momento para que siga disfrutando del concierto. Muchísimas gracias. En este momento se va a producir un cambio en el programa en cuanto al orden. Se va a invertir el orden de la tercera y cuarta obra porque de esta manera pues el concierto de órgano será posterior al que la obra que se va a interpretar a continuación. Pero antes de presentarla, con el fin de que los músicos, los profesores de la banda también tengan un breve alivio, ya que no se efectúa intermedio, como saben,
pues aprovechamos para anunciarles los próximos conciertos de la banda en este teatro. El jueves día 3 de marzo habrá un concierto de una banda militar de Sevilla y también con la banda municipal de música de Badajoz, en cuyo transcurso será estrenada la obra que ha instrumentado el maestro Soler, A Badajoz Vencedora. El miércoles día 9, concierto con motivo del Día Internacional de la Mujer, y el miércoles día 23, concierto dedicado a los mayores. Serán pues tres los conciertos que ofrecerá la banda durante el mes de marzo. A continuación se interpreta Fantasía para banda de la ópera Boris Godunov del compositor ruso Modest Mussorgsky. Thank you.
Concierto de órgano número 2 del compositor austríaco del siglo XVIII, Franz Joseph Haydn, denominado el padre de la sinfonía por cuanto compuso más de un centenar. Como excepcional intérprete, Miguel del Barco Gallego, natural de Llerena, de la que es hijo predilecto, autor de la música del himno de Extremadura, director del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid durante 25 años, insignia de oro de la Diputación de Badajoz, medalla de oro de la Asamblea de Extremadura, caballero de Juste de Guadalupe, académico numerario de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, encomienda de Alfonso X el Sabio, concedida por su majestad el rey, premio Guadalupe Hispanidad, medalla de oro del Conservatorio de Madrid, medalla de Extremadura, numerosas composiciones y conciertos en toda España y en diferentes países. En cuanto a este instrumento que se está adecuando en este momento, que es propiedad de Miguel del Barco, es un órgano de tubos, de los denominados portativos, porque se podían portar, se podían trasladar, y es una réplica de los utilizados en el Renacimiento y en el Barroco. Ha sido construido por el prestigioso organero Gerard Kerensing, y en este órgano es en el que Miguel del Barco realizó la primera grabación discográfica de obras de Aguilera de Heredia del siglo XVI, grabación que mereció el Premio Nacional del Disco del Ministerio de Cultura. Naturalmente es un instrumento muy delicado, y este concierto que van ustedes a escuchar con la banda, de la cual ha tenido que hacer la instrumentación el propio maestro Miguel del Barco, normalmente este concierto era interpretado con el órgano con una orquesta de cámara. Ahí tenemos ya instrumentos delicados, violines, violas, y en un número reducido. Por tanto, su sonido, como comprenderán, es un sonido tenue, delicado, muy suave, en consonancia con sus características. Pues bien, tendré que decir también, pues la verán, que la gran directora catedrática del Conservatorio de Madrid, directora de orquesta y demás, será, como su esposa que es, la que le ayude para pasar las partituras. Mercedes Padilla. Pues bien, este concierto para órgano número 2 de Haydn, que por ese motivo es un poquito amplificado en instrumentación para banda, como les decía, de Miguel del Barco, consta de 3 movimientos que transcurren de forma ininterrumpida con unas breves pausas. Es un moderato, adagio y allegro. Organista, Miguel del Barco Gallego. Dirige Vicente Soler Solano.
En este momento rogamos la presencia de la señora teniente de alcalde, concejal, delegada de cultura del Ayuntamiento de la ciudad de Badajoz, doña Paloma Morcillo Valle, sea tan amable de acceder al escenario para proceder a la entrega también de esta fotografía, este cuadro con nuestro emblemático Puerta de Palmas al maestro don Miguel del Barco Gallego. Que es también, al igual que el maestro Soler, miembro del jurado de la sección de música de los premios Ciudad de Badajoz. E igualmente le hace entrega de las grabaciones discográficas llevadas a cabo por nuestra banda en estos últimos años. A la sombra de las bandas. Mi madre me obligó, no me obligaba, me indicaba, me aconsejaba a asistir a los ensayos de la banda de Llerena. La entrega de estos CDs me recuerda los aplausos posiblemente silenciosos de tantos amigos alemanes, italianos, americanos que en mi época docente conocí, traté, y que cuando yo le entregaba algunas de las grabaciones de la banda municipal de Badajoz, me decían, pero ¿es posible que en Badajoz exista una banda de esa categoría? Y digo, pues sí, los extremeños tenemos cosas raras. A veces tenemos las grandes figuras que existen en la historia, ocultadas o ocultas, pero que realmente sobresalen por encima de muchas de las regiones de España, aunque yo las admiro a todos, que presumen de tener más historia que nosotros. No, no es cierto, no es cierto. La banda municipal de Badajoz ha llevado a un nivel realmente importante y su director es una persona imaginativa, una persona que está creando constantemente los discos sobre la Navidad, los discos sobre los niños, los discos de todo tipo, las danzas extremeñas que tuve yo el honor de que me las grabaran, dirigidas por una mujer y también por el maestro Soler. La banda municipal de Badajoz realmente es algo importante que tenemos que cuidar, que debemos promocionar, que debemos aplaudir. Espero que el aplauso sea para ellos, porque yo soy un simple transmisor de realidades y la realidad es esa. No estoy acostumbrado a las alabanzas inútiles, a las alabanzas fáciles, sino que hablo con la realidad. Y la realidad es que el movimiento, la tradición bandística de Badajoz y también la actividad de la banda, la difusión de la música popular e incluso de la música clásica, como en estos momentos, este es un órgano, nunca lo hubiera hecho con ninguna otra banda, nada más que con la de Badajoz, tocar este concierto de Haydn, que ya lo estrené con la banda de mi mujer, Mercedes Padilla, en el Teatro Real de Madrid, porque tiene dificultades también arreglar para banda, porque la banda tiene otro tipo de sonoridades, no está escrita para obras romanas, clásicas de este tipo, de órgano y órganos y para órganos portativos, de los cuales Extremadura también tiene muchos de ellos. Nosotros tenemos catalogado de un Carmelo Sorris Rodríguez, de gran memoria y que en paz descanse, hizo un estudio sobre los órganos barrocos de Extremadura, los que existían realmente, los que estaban en un estado deteriorado y los que realmente están y se restablecieron o se reconstruyeron después. Extremadura tiene 100 órganos catalogados a través de su historia. En aquella época en que las parroquias extremeñas eran ricas, yo dije una vez en Guadalupe, para la primera vez que toqué en Guadalupe, me hicieron una entrevista y me dijeron que si me parecía el órgano de Guadalupe, saben ustedes que soy benefactor de Guadalupe, caballero benefactor, y que yo admiro todo, hice incluso una grabación en los órganos históricos de Guadalupe. Dije que ese órgano tal y como estaba, porque ese órgano había sufrido también, me lo habían desvalijado prácticamente, se habían llevado los tubos del siglo XVIII, de todos los órganos que tenía nuestro monasterio emblemático, y dije que no solo era el mejor del mundo, el peor que yo había tocado en aquella época, le hablo hace 30 o 40 años. Y entonces dije que la pobreza
regiones como Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, nos había beneficiado en el tema de los órganos, porque en el norte, que tenían más dinero que nosotros, en época ya más cercana, pues vendieron los órganos del siglo XVIII, del siglo XVI, y conservaron los órganos del siglo XVIII, que tenían un valor histórico extraordinario, como pasa con el de Garrovilla de Alconeta, uno de los órganos más antiguos. En fin, a veces la pobreza beneficia, no siempre. Si es para temas del mantenimiento de la humanidad, no beneficia, pero en el tema de órganos, instrumentos históricos, cuadros realmente de las grandes figuras, sí. Yo les agradezco el aplauso, pero realmente yo creo que quien merece realmente que aplaudamos, quien merece realmente que apoyemos, quienes merecen que realmente podamos admirar, porque hay muchos de los profesores de bandas de España y también de la de Badajoz, que a lo mejor por afición más que por la remuneración, un día tras día ensayan y se sacrifican realmente para darle a Badajoz, nuestra capital, y también a la banda municipal el prestigio que siempre ha merecido. Muchas gracias, profesor. Y bien, mientras se hace la adecuada instalación. Un buen día le preguntaron al gran guitarrista y pedagogo Andrés Segovia: maestro, ¿qué puede ser mejor que una guitarra? ¿Cómo tratando de ponerlo en un aprieto? A ver por qué otro instrumento se decantaba. Y el maestro Segovia respondió muy serio: mejor que una guitarra, dos guitarras. Pues bien, si hoy le preguntaran al maestro Salvador Navarro: maestro, mejor que una trompa, el maestro Navarro, emulando al gran Andrés Segovia, podría decir: mejor que una trompa, no dos ni tres, cinco trompas, que es lo que vamos a tener ahora mismo aquí en el escenario. Por eso he contado esta pequeña anécdota, para dar tiempo a que se instalaran estos cinco atriles. En efecto, como despedida, un quinteto de trompas integrado por el solista, como no, nuestro solista invitado, maestro Salvador Navarro, y los componentes, los profesores de la banda, Alfonso Ibáñez, Álvaro Soler, Julio Varela y Gustavo Castro, interpretan con la banda Rodrigo el Trompa, una obra que el compositor Ferrer Ferrá dedicó a un veterano músico de la banda municipal de Valencia, Miguel Rodrigo, de la que formó parte durante casi 50 años. Es una obertura en forma de paso doble en la que se reflejan secuencias emblemáticas, melodías del gran compositor alemán Richard Strauss. La obra es Rodrigo el Trompa, de Ferrer Ferrá, maestro Vicente Soler Solano.
Y aquí ha finalizado, señores y señores, este concierto extraordinario de nuestra banda municipal de música de Badajoz con los grandes solistas.